Quiero mostrarles mi cuarto en adición, pues ya lo casi se ha terminado, ya creo que se los puedo mostrar y pues pueden ver cómo es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sé que no he vivido los últimos días, pero pues son cosas de la vida y estamos de vuelta. En este preciso momento tengo un día súper largo lleno de reuniones que claramente no voy a grabar porque claramente me parecen aburridas y claramente ustedes también, ojalá. Y me estoy yendo en este momento a un lugar, o un centro comercial para ser más exactos, a comprar unas cosas que necesito para poder terminar por fin mi cuarto. En este video también les voy a mostrar cómo es mi cuarto, cómo ha terminado, cómo ha quedado, para que pues vean cómo es mi cuarto, el lugar donde pasa el sexo máximo. Y nada, pues vamos al centro comercial. ¿Con quién? He venido a una tienda que se llama Sodima, que para los mexicanos o para la gente de otro país podrá compararse con un Home Depot, para poder explicárselo mejor, para encontrar unas luces LED para mi cuarto. ¿Por qué quieres luces LED para tu cuarto, Roberto? Son estas luces que son como unas tiras que las puedes poner atrás de objetos y cambian de color. Entonces mi cuarto parece como un prostíbulo. Ok, ya lo van a ver, va a ser muy genial. Pero sí, me acabo, vine a comprarme esto y otras cosas que ya van a ver en este momento. También estoy buscando como un perfil de metal, o sea, algo así, para poder colgar una tabla de skate como si fuera una repisa debajo de la tele, como, pues para poner como ahí las cosas. Ya lo van a ver en la casa, va a tener más sentido lo que estoy hablando, pero pues los voy a contar igual. Entonces estoy buscando uno más chiquito, no encuentro, estos son como los más grandes y no me gusta, así que realmente ojalá encuentre el más grande. Hay un montón, como pueden ver, todos estos son perfiles. Tengo que coger un carrito porque se salió de control un poco esto, no puedo agarrar todas las cosas. Acabo de aumentar unos colgadores, como podrán ver, al carrito, porque me faltan colgadores, ya que sinceramente no entiendo cómo cada vez tengo más ropa y me falta. Entonces estoy acá con mi papá. No, mentira, no es mi papá. Y ahora la última misión es encontrar tornillos para poder atornillar pues el skate como repisa con esos ángulos que compré. Y ya, ya acabamos por fin. Ya, buen día. Hermano, ya está primero, hermano, ¿qué es esto? Estoy buscando tornillos para esto de acá, para la pared. ¿Cuáles son? La repisa es de melamine. No, es una tabla de skate. ¿Qué espesor tiene? Aproxima. Así. Ya, acá. A la parte de arriba. Y la otra parte de la pared. A la pared. ¿Va a quedar con exhibición o algo así? Sí, como una repisita. ¿Cuántas de esas va a usar? ¿Dos? Sí, dos. Ya, estos tornillos son para agarrar el skate. Perfecto. Simplemente para que no se deslice, no se caiga. Perfecto. Nada. No, no va a atravesar, ¿no? No, eso no lo va a atravesar. Porque ¿qué espesor tiene el skate? Así. Sí, así. Perfecto. Está bien. Porque esto también tiene otro espesor acá, ¿no? Ok. Ya, y ahora para el. Para la pared. Para la pared. A ver. ¿Qué pesará un skate? ¿Un kilo? ¿Sí? No, es una tabla nada más. Pesará. Sí, me pesará menos de un kilo. No. Ey, haciendo clases de skateboarding. Disculpa. A ver. Ah, tengo que primero ponerle el plastiquito. Ah, sí, me ok. Con esto estoy, ¿no? Sí. Listo. Tarugos y tornillos, justo por eso. Vale, gracias, maestro. Ok, no sé. Buena onda. Buen día. Igualmente. Por fin, terminamos. Tenemos todo, muchachos. Ya nos podemos largar. Ahora sí, en nuestra siguiente, pues, aventura. Acá en este mismo mall. Tengo que ir a pagar esto primero. Porque la calma después de la tormenta. Estoy desayunando recién un sándwich acá en el mismo mall. Un jugo de frutas bien fuerte para que me despierte, para tener energías. Y pues nada, después de esto tengo que estar acá en DC para hacer unas cosas que les voy a explicar en este preciso momento. Como muchos ya saben, estoy trabajando con ellos, entonces una vez al mes tengo que recoger como pues ropa y zapatillas. Hola, señora, ¿cómo está? Y estoy acá pues para escoger qué es lo que me voy a llevar. Así que pues vamos a hacerlo. We'll be right back.
salir? Pues no, estoy yo solo de nuevo en mi casa. Porque no tengo amigos. Estoy en mi casa de nuevo, listo para instalar las cosas. Bueno, en verdad les mentí también de nuevo. Les acabo de mentir de nuevo, ¿ok? Ya instalé algo. Ya instalé las luces atrás de mi tele que compré, las luces LED, las chiquitas. Quiero que vean cómo se ve. ¿Ven la tele ahí, tranquila, claramente? Ahí está mi placa de YouTube, qué lindo. Ok, ok. Miren esto. Pues déjenme cerrar esto un poco. Chun tururún. Uy. Ups. Chun tururún. Ok, solo que puedo cerrarlo. Chequense esto. What? No sé si se ve bien, pero es una luz morada que resplandece atrás de la tele. Me gusta bastante. Y miren esto también. What? También es morada. What? Todo morado. Wow, se ve increíble. Realmente me encanta cómo se ve esto de acá. Es una locura. Por fin, ya está puesto y listo. Quiero mostrarles mi cuarto en adición. Pues ya lo casi se ha terminado. Ya creo que se los puedo mostrar y pues pueden ver cómo es. Tengo todas estas repisas para poner cosas. Ahí hay documentos y equipos nuevos. Ahí hay lentes de Snapchat que supuestamente iba a sortear. Pero decidí en verdad quedármelos para siempre, porque de hecho están sellados y puede ser una reliquia dentro de mucho. Tan solo imagínense cuando ya todo el mundo ni siquiera tenga que salir de sus casas para poder convivir entre ellos. Tener esos lentes de Snapchat, sí, no va a servir de mucho, pero lo vas a tener. Y nuevos. Creo que no tengo vida. Ahí hay más equipos y pasaportes. Ahí están todas mis gorras y mis chullos. Y ahí hay cosas, pues, raras. Este es mi closet de ropa. Acá está todas mis... ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Pues mis chaquetas, sweatshirts, polos y eso. Ahí tenemos los boxers. Tenemos, pues, demás cosas. No tan importantes. Tenemos mi mesa de noche con cosas, pues, un poco raras. Tenemos un parlantito, una GoPro. Tenemos mi rincón de zapatillas. Quiero que vean esas zapatillas antes de que nos salgamos de mi cuarto, porque están increíbles. No sé si ustedes son fanáticos de Hora de Aventura, pero yo sí. Miren esas zapatillas. ¡Wow! Están increíbles, literalmente. No sé, las saqué porque me gustaba el diseño, ni siquiera me las he puesto. Y no sé si me las voy a poner, pero wow, están increíbles. Esta es mi cama, no tiene tarima, está al piso, porque me gusta así al piso, mismo hippie. Además, le acabo de comprar unas sábanas porque las otras estaban asquerosas. Y entienden ustedes, el sexo máximo pues da sus pros y sus contras. Y ya, ese es mi cuarto, eso es lo que he hecho hoy día. Y ojalá no me maten por no haber subido videos hace como una semana. Sinceramente, estos últimos días me he dado cuenta de que sí. La madre. ¿Qué mierda quieres, bro? Me he dado cuenta de que sí, el dinero no afecta en nada a tu ánimo o lo que sea. Si estás mal, pues estás mal y ya, no te va a arreglar eso para nada. Y ya, espero entiendan también. Así que sin más, muchísimas gracias por tener esta parte de este video. Espero que te haya gustado bastante. Les debo un video de Coachella que lo voy a subir mañana. No se preocupen. ¿Qué? Y nada, espérenlo mucho, por favor. Pues espérenlo de nuevo, sí, espérenlo mucho. Y ya, nos estamos viendo un nuevo video mañana. Cuídense mucho, tengan sexo máximo. Lo acabo de repetir 3 veces esa frase en este video. No me importa. Chao.